Momento de análisis internacional con nuestro experto desde Córdoba, Argentina, Claudio Fantini. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Nicolás. Un gusto saludarte a vos, a Valentina y a todo el equipo. Lo mismo para nosotros. Claudio, contanos, a ver, sigue la polémica instalada en Estados Unidos. El presidente Donald Trump sigue sin aceptar su derrota, aunque Joe Biden, por ejemplo, en el reconteo de votos, le haya ganado en Georgia. Se confirma entonces la victoria de Biden y la cantidad de votos electorales que allí logra. Pero ¿por qué Trump sigue sin reconocerle esta victoria a Biden? Esa es la gran pregunta. ¿Qué está tramando Donald Trump? ¿Cuál es la meta a la que pretende arribar? ¿Está intentando solo deslegitimar lo mayor posible a Joe Biden para que la administración demócrata nazca débil y atraviese el tempestuoso mar que le va a tocar atravesar? Porque Trump le deja una sociedad profundamente dividida y una influencia internacional marcadamente debilitada y acotada, ¿no? Eso es lo que quiere Trump, debilitar a la administración demócrata desde antes de que comience, a hacerle todo lo más complicado posible, y por eso le está retaseando la información de inteligencia que a esta altura es imprescindible que tenga el jefe del equipo que se va a hacer cargo el 20 de enero de la administración, y está haciendo todo lo posible para que el próximo gobierno empiece a ciegas, empiece en una oscuridad total, empezando a informarse en el mismo momento en que está empezando a gobernar. La pregunta es si solo pretende eso o si todavía tiene la expectativa de poder revertir en tribunales o mediante un descalabro institucional, provocando una patada del tablero institucional, lo que perdió en las urnas, en el voto directo de los ciudadanos y también en el colegio electoral, o sea, en el voto de los electores, que son los estados que componen la Unión. Esa es la gran duda. Daría la impresión, Nicolás, que lo que pretende es que Biden empiece su gobierno a ciegas, pretende crearle la mayor cantidad de obstáculos posibles, incluida la posibilidad de un bombardeo de último momento a la República Islámica de Irán para que la administración demócrata se inaugure en el marco de un conflicto. Esa parece ser la obsesión. Y si se quiere, ayer hubo una metáfora clara de lo que está ocurriendo. Rudolph Giuliani, que es el exalcalde de Nueva York y abogado de Donald Trump en este último tiempo, algo así como la segunda cabeza de eso que cada vez se parece más a una secta lunática y que está trincherada en la Casa Blanca. Bueno, ayer en una conferencia de prensa en la que habló como si no existiera el escrutinio que tan clara y contundentemente existe y al que se sumó, vos lo decías, Nicolás, el resultado en Georgia, ¿no? Que es, digamos, un punto más, pero muy significativo para Biden, porque se trata de un estado históricamente republicano, un bastión conservador que votó el candidato demócrata. Ayer Giuliani habló como si nada de eso existiera, y yo digo que fue esa conferencia de prensa desopilante y preocupante, porque expresa la falta de voluntad y de decisión de entregar el mando, y se produjo ese hecho, ¿no? Empezó a transpirar por el calor y le empezaron a caer gotas de sudor que eran oscuras porque era la tintura del pelo, o sea, había teñido el pelo a las apuradas o no sé qué, pero terminó ofreciendo esa postal patética, que fue una metáfora de lo patético que es lo que está haciendo Donald Trump. Bien, Claudio. Bueno, intentaremos tratar de seguir descifrando qué es lo que quiere hacer Trump. Me quedé con esa parte del bombardeo a Irán, porque con eso haría lo que no hizo en toda su gestión, bombardear otro país como presidente de Estados Unidos, que supuestamente no era lo que quería.
Bueno, lo haría justamente para desestabilizar aún más el comienzo del gobierno de Biden, ¿no? Así es, hubo un bombardeo, hubo un ataque en Damasco, en Siria, a lo que supuestamente era una fábrica de armas químicas. Para mí fue más la simulación de un ataque y había estado acordado con Vladimir Putin. Amén de eso, hay que tener en cuenta una cosa: cuando se repite permanentemente que Donald Trump no hizo ninguna guerra, y esto lo pone como en un cuadro de único presidente pacifista. Muchos presidentes no hicieron ninguna guerra, y muchos de los que solo gobernaron 4 años, es más fácil. La mayoría de los presidentes gobierna 8 años, claro, porque la regla es que los presidentes sean reelectos. Exacto. Él gobernó la mitad. En esa mitad no produjo una invasión, ¿no? Pero hay que ponerlo en esos términos. Dale, Claudio, un abrazo. Seguimos hablando de este tema porque seguramente va a traer mucho más de acá el 20 de enero, ¿no? Abrazo, Nicolás.